Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Big Maquilla, el canal donde les muestro tutoriales de maquillajes infantiles, juveniles y de Halloween. Y debido a una petición de un seguidor, esta vez haré un maquillaje de mariposa monarca y les voy a mostrar cuál es el material que vamos a utilizar. Estos son los materiales que vamos a utilizar: 5 pinceles, uno para cada color, una brocha cuadrada. Son 6 maquillajes: blanco, morado, negro, verde, amarillo y naranja. Agua limpia, brillo en polvo, glitter con su aplicador especial, glitter de 2 colores, dorado y plata. El primer paso para nuestro maquillaje de mariposa monarca es agregar un poco de agua a nuestro maquillaje, al maquillaje en pasta. Y hacemos la forma de las alas para empezar. Tratamos que nos quede lo más simétrico posible. Vamos a cubrir bien con el color naranja. De los dos lados. Ahora con el color amarillo vamos a dar un toquecito. Ciérralos. Esto lo podemos hacer con esponjitas, nos da otro tipo de efecto. Esta vez lo vamos a hacer con pincel. Después procedemos a pintar los labios. Esto es más fácil de hacerlo con una brocha, con un pincel, que con una brocha. Ahora vamos a aplicar el color negro con nuestro pincel. Vamos a hacer un poco más gruesa esta franja y la franja de aquí. Ahora vamos a ir delimitando, marcando las líneas que caracterizan a la mariposa monarca. Si se equivocan, no pasa nada, mejor déjenlo así, es mejor que lo dejen así a que intenten corregir. Si lo intentan corregir, pueden echar a perder el maquillaje, y más cuando la base consta de más de un color, como en este caso.
De esta manera nos vamos haciendo las características líneas de la mariposa monarca. Vamos a hacer las características manchitas blancas. Esto lo vamos a hacer en todas las franjas, en casi todas las franjas de nuestra mariposa monarca. Ahora hagamos unas pequeñas franjas de color naranja de esta manera. Estas pueden hacer más fácil con un pincel que con la brocha, pero como siempre es con lo que ustedes se acomoden. Y vamos a marcar algunos detalles con el pincel amarillo. Igual hacemos unas manchitas para resaltar los demás colores. Y aprovechando que está fresco aún el maquillaje, aplicamos el glitter. El dorado recomiendo mucho que lo usen. Este resalta mucho los colores. Hice estas líneas amarillas para poder aplicar glitter color plata. Aprovechando que está fresco el maquillaje, se puede adherir mejor el glitter. Por último haremos algunas flores. Algo que resalta mucho es el color verde. Ahora daremos un toque con el color naranja para resaltar nuestras flores. Hacemos detalles con el pincel negro, el pincel fino. Esto nos ayuda a remarcar más las flores, los pétalos. Y casi al final haremos algunos detallitos como algunas pequeñas estrellitas. Para que no se vea tan seco y resalte un poco.
Así es como queda nuestro maquillaje de mariposa monarca, con todos estos colores, con todas estas combinaciones. Ustedes pueden elegir el que quieran, los colores que quieran, las flores que quieran, la forma que quieran. Y pueden echar a volar su imaginación, lo que siempre les he recomendado. Echen a volar su imaginación y no se detengan con los diseños. Y en esta ocasión eso sería todo. Está finalizado nuestro maquillaje de mariposa monarca. Espero que hayan aprendido bastante. Si es un poquito más elaborado, se lleva un poquito más de tiempo y tiene que tener más paciencia. Pero fíjense, este resultado queda muy bonito. Les va a gustar. Sobre todo a los niños les va a gustar bastante. Y espero que hayan aprendido cómo aplicar la base, cómo hacer los detalles. Ya lo demás depende de ustedes. Sigan viendo mi canal, suscríbanse a mi canal, Big Maquilla. Seguiré subiendo más maquillajes, un poquito más elaborados, de Halloween y de un sinfín de diseños. Entonces espero en el próximo tutorial de maquillaje infantil, juvenil y de Halloween. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. Gracias.